Egunon guztioi. Quiero antes de nada agradecer a los responsables del Instituto de Máquina y Herramienta de aquí del Goibar que nos hayan abierto las puertas de este centro. Nos encontramos hoy en un centro de referencia en la formación profesional vasca. Referencia en su modelo de enseñanza, pero referencia también por su forma de entender la formación como parte integrada de la estructura empresarial. Y es algo en lo que los socialistas venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, en la apuesta por la colaboración y el trabajo en red, en la necesidad de vincular la formación profesional con las necesidades del sector para que nuestros jóvenes salgan mejor preparados y que nuestras empresas encuentren a los profesionales que realmente necesitan. No puede ser, como me contaban hace poco los trabajadores de la Naval, que tengan que contratar a gente de fuera por no encontrar trabajadores con la formación adecuada aquí. Sobre todo cuando en esa comarca de la margen izquierda están sufriendo un desempleo de un nivel del 22% y nuestros jóvenes terminan sus estudios sin oportunidades de empleo. No puede ser que haya tal desequilibrio entre la oferta formativa y las necesidades de nuestro tejido productivo. Hay que pensar en global, hay que plantear el crecimiento como una tarea colectiva y esto es algo en lo que este instituto es referencia, como demuestra que la empleabilidad de sus estudiantes ronde prácticamente el 100%. Y lo hace además en un sector como el de la máquina herramienta, de gran tradición en Euskadi, pero a la vez dinámico, innovador y con gran proyección de futuro. Un sector que ha superado innumerables crisis, pero que ha sabido reinventarse mil veces con éxito. Un sector que apuesta por la formación, por la innovación y el desarrollo, que sale al exterior y compite en otros mercados. La máquina herramienta es una de nuestras señas de identidad en el extranjero, una de nuestras marcas vascas de competitividad, calidad e innovación. Cuando un empresario vasco viaja al extranjero y enseña la tarjeta de la máquina herramienta, sabe que tiene detrás de sí un aval de prestigio y de saber hacer. Y no podemos renunciar a ese legado. Euskadi es una economía eminentemente industrial. Y aunque no estemos en nuestro mejor momento, la industria supone el 20% del Producto Interior Bruto en Euskadi. Es el eje fundamental de nuestra economía. Y por eso me preocupa mucho que hayamos perdido cerca de 10.000 empleos industriales en los últimos 4 años, que estemos por primera vez en la historia desde que tenemos registros por debajo de los 200.000 empleos industriales. Me preocupa la situación que deja el cierre de ArcelorMittal en Zumárraga. Me preocupa la situación del ACB de Sestao, de Laminaciones Arregui, de tantas y tantas empresas en Euskadi. Me preocupa que se esté reduciendo la inversión en I+D, que nosotros dejamos por encima del 2% en la media europea y que hoy vuelve a estar en un renqueante 1,93%. Porque si algo nos demuestra la máquina herramienta es que tenemos que ser competitivos en valor añadido y no en la reducción de costes. Tenemos que dar un giro radical a nuestras políticas económicas. Nuestro objetivo es conseguir que el peso del sector industrial en el PIB vasco sea al menos 3 puntos mayor que el que tenemos ahora mismo. Y lo pretendemos hacer, entre otras cosas, apostando por la formación y alineándola con las necesidades de nuestras empresas. Hoy la educación y la formación son las mejores políticas activas de empleo que podemos realizar. Y hay que apostar por la formación profesional, dotándola de medios y de prestigio social, porque de su buen hacer depende nuestro desarrollo futuro. Nuestra industria necesita trabajadores con buena formación, necesita retener el talento en nuestras escuelas y por eso queremos reformar Lanbide también, para que sea una herramienta eficaz en la búsqueda de empleo. Y nos comprometemos a acompañar a 30.000 jóvenes en este proceso, centrándonos especialmente en aquellos que abandonaron sus estudios muy temprano. Pero queremos también, a través de Lanbide, apoyar una formación ajustada a las necesidades de las empresas, siempre que incluyan un compromiso de contratación. Una formación a la carta, costeada por Lanbide, con la que serán formados a lo largo de los próximos 4 años más de 2.000 jóvenes. Y, por supuesto, impulsaremos como apuesta estratégica, procesos de formación profesional dual en los que se impliquen tanto la escuela en la parte teórica como la empresa en la parte práctica. Sabemos que en Euskadi, como en el conjunto de Europa, en un futuro próximo se requerirá un mayor número de personas con cualificación media o alta, al tiempo que disminuirán los empleos de baja cualificación. La formación profesional en Euskadi se tiene que configurar como un verdadero proceso de formación a lo largo de la vida, porque la educación ha dejado de ser ya una etapa previa a la inserción laboral para convertirse en clave para hacer frente
a los cambios tecnológicos que afronta nuestra economía. Por todo ello, nosotros vamos a apostar por la flexibilidad en la formación, potenciando la enseñanza semipresencial y a distancia. Vamos a seguir impulsando la educación permanente de personas adultas. Vamos a hacer un esfuerzo por introducir en toda la formación profesional el inglés para facilitar el acceso del alumnado a nuevas oportunidades laborales. Pero también vamos a apoyar a las empresas en sus procesos de internacionalización. Gure industria politikak goitik bera aldatu nahi ditugu, indartu nahi ditugu. Ikerkuntza eta garapenean inbertitu sektore berriak bilatu, baina batez ere lanbide heziketaren aldeko apustu sendoa egin nahi dugu. Baliabide eta prestigioa eman eta gure enpresen beharretara moldatu. Lanbideren bitartez gure instituto eta enpresa batzen dituzten planak martxan jarriko ditugu gazteei gero lanpostu bat bermatuz. Hezkuntzan inbertitzea, enplegu politika aktiborik hoberena da, lan erreformarik eraginkorrena. Gure industriak langile trebatuenak behar dituelako, eta guk herri bezala gure gazteak enpresa horietan izatea. Queremos que los centros de formación profesional sean los dinamizadores de todo el sistema, que ayuden en la búsqueda de orientación, información y empleo, que establezcan relaciones con las empresas y las universidades, que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo. No son cuentos de hadas. Este Instituto de Máquina Herramienta nos enseña que es posible. Este instituto demuestra que ya no hay líneas que separen el terreno de la enseñanza y de la empresa, que es imposible separar el progreso de nuestras empresas del conjunto de la sociedad vasca. Y a ese ejemplo, a este ejemplo de la máquina herramienta del Goibar, queremos agarrarnos. Esta es la vida, la vía para nuestro desarrollo futuro. Es que ricasco. Así que.